Ahí tiro de esquina para Rosario Central. Es ahora, Canalla vendrá el centro, parte derecha, devuelve Suso con golpe de cabeza, la pelota por el rincón derecho, otra vez la toma San Giovanni, va a la escalada, saca el centro, muy pasado, la baja Rubén, está el pelado, Ferreira tiró, se desvía, entró Martínez, ¡gol! Pensado por la parte trasera, qué bien que la bajó Marquito, entró Ferreira, un remate defectuoso, no era desde arriba, el pelado y el más alto, desde el ras del piso la pelota se desvió y entró casi sin querer, como yendo a la casa de Damián, por atrás un pase a la red ante la salida en falso de Navarro, y a los 43 minutos del primer tiempo gana el Canalla. No había arrancado bien, en la chatura del partido se eleva un poco, se hace gigante en Arroyito, Central 1, lo hizo Martínez, sí, Damián Martínez, Central 1, Arsenal 0. El tiro de esquina para Central, lo hicieron en corto, entregó Emiliano Bey, que viene para Marinelli, la pelota siempre por Central, por derecha, sacó el centro los Chelsea, ahí está, cabezazo, ¡gol! Uruguay, 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 ¡gol! ¡Ramuniel! El gol de Central a los 37 minutos del segundo tiempo. Un centro inolvidable con mucha rosca. Era simplemente meter la cabeza para que acompañen el movimiento y se meta en la red del arco de Navarro. Y lo hizo el uruguayo Ramuniel. ¡Qué debut montevideano! Un centro inolvidable con pura rosca de categoría de Francesco Lo Celso. El apellido lo dice todo. Y un cabezazo en el primer caño que dejó atónito al arquero Navarro. Central ahora lo gana y lo gana con justicia. Central tiene 2, debut de fuego, Ramuniel, escasos minutos, uruguayo, bienvenido al gigante, se muestra con el gol, Ramuniel para Central 2, Arsenal 0. ¡Gol, gol, gol!